Hello guys, welcome to our direct with my friend, my brother, Héctor Gutierrez, who comes from Spain. And well, if you have questions about this is, if you want to know anything about this is of fish, this is the man, this is the master. So we're gonna speak about the fish who arrived 2 days ago. So Héctor have seen the fish. The fish are really amazing. After 2 days, they are really perfect, full of color. But Héctor gonna see what's gonna happen next minutes. When we finish this direct, Héctor gonna see some of the fish. We're gonna make a research. He's gonna make a research in a microscope to see what kind of parasites he have. So, Héctor, it's your time. Hola chicos, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, hoy vamos a tratar varias cositas en este directo. La primera y principal, desde luego, es la cantidad de peces que ha recibido aquí nuestro amigo Víctor Hugo. Bueno, está feo que le digamos nosotros, pero son una pasada. Son una pasada, espectaculares. La verdad que yo me he quedado sorprendido hoy. Llevan día y medio Hugo aquí, ¿no? Día y medio. Sí, 37 horas. Y yo cuando he llegado y los he visto, he dicho, no puede ser, no puede ser que estén tan bien aclimatados y que tengan este aspecto. Obviamente, no nos podemos dejar influir por el aspecto que tienen. Vamos a estudiarlos, tanto esta tarde como mañana. Y vamos a poner los tratamientos preventivos. Preventivos, curativos, dependiendo de lo que tengan, ¿no? Vamos a tratar exclusivamente los peces contra lo que traen para garantizar la salud de ellos en un futuro, ¿no? No solo a medio o corto plazo, sino también a largo plazo. Yes, and at the same time, I like to present José Milán, que ha venido de Ciudad del México y que lo va a participar. Hello. Welcome. How are you, José? So today, this live about the last fish who arrived to Santa Indiscus Plus, and also about the trips to Amazon. But we're gonna start with the speaking about a little bit about the fish who arrived. The fish are really great. They are in perfect conditions. Anyway, they make a quarantine in Brazil, but after they arrive to Portugal, we're gonna make again a quarantine. Depend of kind of what kind of parasites the fish still have, because I'm sure they make a long quarantine, but after the trip perhaps they have some of them, and that you're gonna see next days in YouTube, because we're gonna make a movie about everything the fish have for you see how we work, how professional we are. Héctor, que va a ir a mirar los peces después en el vídeo que vamos a hacer. Sí. Hemos trabajado un poquito esta mañana en varios aspectos de la salud de los peces y ahora, después de este directo, continuaremos y mañana también. Entonces, intentaremos grabar lo que podamos, sí, y lo subiremos los siguientes días, ¿vale? Nosotros somos gente que no tenemos problemas en enseñar lo que tienen los peces porque creemos que la virtud está en enseñarlo, ¿no? En decir, bueno, los peces tienen esto porque sabemos detectarlo y luego, aparte, sabemos tratarlo, ¿no? Digamos que esa es la mayor garantía que se le puede dar a la salud de los peces. Entonces, todo eso lo veréis los siguientes días cuando lo grabemos entre hoy y mañana, claro. Yeah, it's important to say. For me, it's really important to see if the fish arrive with some of parasites, because usually we made a quarantine when they arrive. But in this time with Héctor, we wanna see what kind of parasites perhaps they have. And we need to see what kind of medicaments we need to kill that parasites. Also, the cycle of life of each parasite. And that you're gonna see next days in a YouTube movie, also in Facebook and Instagram, also in Instagram and Facebook of Héctor, what kind of parasites.
Sí, déjame hacer un inciso que veo que está diciendo cosas que no he comentado para la gente que nos escucha en habla castellana. Bueno, es muy importante adaptarse al ciclo de vida de cada parásito, ¿no? Que es lo que comenta yo creo que un poco Hugo. No vale solo con detectar qué parásitos tiene y tratarlos una vez, es decir, hay que repetirlos en unas pautas correctas y unas dosificaciones correctas, ¿no? Para que no tengan mayores recaídas en un futuro. Entonces, bueno, pues vamos a estudiar un poco el ciclo de qué parásitos tienen y dependiendo qué parásitos sean, pondremos la medicación adecuada para intentar erradicarlos. Porque es una pregunta que lo baso a Héctor, que muchas veces hacemos una desparasitación, intentamos hacer todos los medicamentos para los peces ficar sin parásitos. Pero la verdad es que muchos continúan con parásitos y después es muy más difícil los peces recuperar. Eso es un error, o sea, es decir, me refiero a que es un error el medicar con todo. ¿Por qué? Porque muchas veces intoxicamos a los peces, es decir, sabemos que los discos tienen Clayton variabilum, que es la monogenia, los dactylophilus, para que me entendáis, que tienen nematodos, que tienen cestodos, que tienen hexamita, que es espironúcleo, ¿no? Medicamos con todo ya, pero si no lo tiene, estamos envenenando a los peces, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es medicar exclusivamente contra lo que tiene y en las pautas adecuadas, con las repeticiones adecuadas, que eso es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces medicamos la primera vez, los peces se les nota mucha vitalidad, buen comportamiento, pensamos que ya está erradicado el problema, pero muchos de estos parásitos intervienen los predadores intermediarios, intervienen que los huevos no los elimina la medicación y en las posteriores semanas o meses, seguramente meses, tengamos recaídas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que vamos a enseñar en el canal de Víctor y bueno, iremos contando poco a poco por aquí. In English, it's more or less like this. So, sometimes we make some decaments to the fish to kill some kind of parasites, but that no works. So after a few months, the fish still have problems. Why? Because the cycle of the parasites, we don't make in the correct way. So many times the fish still with parasites, and when that's happened, it will be really difficult. When they start to be skinning, it's very difficult to the fish survive. So we must have attention, we make the medicines and see if that works. If the fish is still skinning it because it's not the correct medicament and we need to see what's happened. And when they still very skin, is nothing we can make. It's what Hector say right now. So we want to make that after this live, Hector gonna see what's happened with the fish who arrived. The fish are really stunning. The fish are beautiful. It's the best ever collection and selection I have made in 17 years in Amazon. So the fish, well, I don't have words for the quality of this fish, but you're gonna see next month what we have here. And something very important, I think all the import companies, also the shops, need to make that, need to see the fish in microscope for some people like Hector, someone who knows what kind of parasites and what kind of medicaments need to use for kill that parasites. I think that is really important. That is a professional way to sell quality fish, and that's our goal. Okay, we have a lot of people here. If they have any questions, you can make now, because next minutes, we're gonna speak with José in Mexico. Buenos días, en México es 11:30 de la mañana. Vamos a hablar un poquito sobre las expediciones de la Amazonia. We're going to speak a little bit about the expeditions in Amazon with Hector, because it's an honor to have Hector in the boat inside Amazonia. So, and of course, we have José, who have made that trip last season in the Santa Indisco's boat. He have seen what's happened there, so he's a good witness about everything happens there, and what we made there, and how
everything happens. So, ¿qué estaba hablando? Estaba hablando que vamos a hablar un poquito de las expediciones del Amazon. Sí, por supuesto. Lo tenemos José, que es una persona que ha hecho una viaje, una expedición, y que es una testimonia de qué se pasa. Más lo pienso que hay muchas preguntas que es posible que José tenga, claro, o que otras personas lo pueden tener. Y estamos aquí para hablar sobre eso. Muy bien, pues nada, animamos a toda la gente que está metida en el chat que participe, por supuesto, iremos poniendo sus preguntitas. Todo lo que tengáis dudas sobre el Amazonas, las expediciones, incluso los discos de Víctor también, que ha recibido, todo lo que queréis comentarnos, aquí estamos a vuestra disposición para poder contestaros. Bob Dan, kiss to you. Ok, José, ¿todo bien en la Ciudad del México? ¿Me escuchas bien? José. Todo bien. ¿Todo bien? Estable, pero... We listen, estamos escuchando un poquito mal. José, ¿estás ahí? Escuchando. Hola. Okay, so let's speak about Amazon. Si no, voy a intentar en el móvil. Ah, qué bien. Sí. Te has escuchado ahora. Mira, ¿puedes hablar un poquito de tu experiencia en Amazonia? No pienso que está con retraso, sí. Sí. Quizás sea mejor que se conecte del móvil a lo mejor. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, pues, ¿quieres que sea en inglés o en español o vamos mezclando un poco? Mezclando un poco para todo el mundo entender. Vamos hablando un poquito de inglés y un poquito de español y todo el mundo va a entender. Vamos hablando, we speak about, you speak in Spanish and I can make the translator and also you. So it's everybody going to understand what we're going to speak about. Perfect. My question is, you can tell me what you think about the expedition. You will be there. Muy especial, maravilloso, porque a ver, me escucha bien, porque yo como que voy viendo todo muy atrasado. Es verdad. ¿Te estás hablando del móvil? Entonces voy a intentar conectarme con el móvil. ¿Sí? No, estoy en la computadora, pero si quieres me cambia al móvil y ahí seguramente todo es mejor. Ah, vale. Dame un momento y estoy de nuevo. Tranquilo. Bueno, Víctor, mientras que se conecta nuestro amigate, ¿qué te parece si les cuentas un poco a los chicos los peces que has recibido? Los peces, mira... No seas humilde. Dile la verdad. La verdad es que después de 17 años... mirando muchas comunidades en Amazonia, lo ha encontrado comunidad que ni una otra persona lo ha mirado los peces, lo ha encontrado. Es una suerte, no era nada más. No es una cuestión de humildad, es una cuestión que es suerte y un poco también de trabajo, porque es una comunidad que lo ha encontrado con el dron y que de otra manera no podía encontrar. Vale, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay? Yo la sé, me la has contado, pero cuéntasela a ellos. Entre los peces de otros años con estos peces. Bien, muchas personas hoy lo quieren los peces con una barra en el medio. So many people want the fish with the bar in the middle, como el ankle. Muchas personas dicen que es un pez ankle cross. Bien, no lo pienso que es un ankle cross porque no hay un mezclado entre ese pez y ankle, porque los ankles están mucho lejos, ¿vale? Entonces, lo pienso que es un pez
No lo sé. Si es un capricho de la naturaleza. Sí, lo pienso que sí. Lo pienso que sí. Lo quería hacer un trabajo para intentar saber ser un nuevo DNA. Pero este es un trabajo que es lleva tiempo y es un investimento para hacerlo. No es fácil, es un proceso. Más la diferencia entre los peces de los años pasados y de este año es que tengo muchos peces con la barra en el medio, que lo llamo Ica. So, the difference between the fish we have this year and last years, it's we have a lot of fish with the bar in the middle. And this is happens because, okay, lucky. I have put the drone and I found some two new places. Jose, for example, have been in one of that places. Yes, and the name is Garimpo, right? Yes, Garimpo. A very special place with virgin place with wonderful fishes and where there's nothing like fishes, just like fishes. I mean, it's a, for example, you can select them in other places and you can get one fish yes and five or six no. And in this place is one yes and two maybe not, or it's the best fishes when you get in Amazonia. You can get of this place, very special fishes. Yeah. Very different, like others. Son peces muy diferentes, que tienen una baja muy, muy fuerte en el medio. Es un pez que, mira, en el años pasados, ayer, lo sacaba 10, 20 peces como esos. Y lo pienso que las personas de Asia, asiáticos, lo han comprado especies para, y que está para cruzarlos para con cruzarlos. Híbridos y sacar. Y hoy tú lo miras muchos peces con la barra en el medio. Y pienso que puede venir de especies que lo ha hecho la selección. Y yo y los otros, no solo yo que trabajo en Amazonia, a otras personas. Por eso, mira, puede ser yo o puede ser otro exportador. El caso es que los peces de este año, sin duda alguna, van a dar que hablar. Sí. Van a dar que hablar. Yo los he visto personalmente, ya los mostraremos más adelante cuando estén en su plenitud, obviamente acaban de pasar un viaje muy largo, pero son impresionantes, chicos, tanto de tamaño, forma, color. Yo no es que sea un experto en genética de los discos, para eso le tengo a él, pero son impresionantes, son impresionantes. La verdad que me he quedado un poquito abierto con estos casi 700 peces que han llegado, fue una pasada. Claro, que hay mucho trabajo para hacer, porque mira, los peces arriba a 36 horas, tenemos que hacer mucho trabajo. Los peces tienen que ficar fuertes, los peces tienen que ser tratados, algunos, no lo sé. ¿Podemos hablar, si quieres, del proceso un poco? Claro. Mira, bueno, los peces en Brasil son recolectados y pasan una cuarentena en Brasil. Sí. De bastantes días. Se les trata preventivamente y luego vienen aquí. Y aquí es donde lo volvemos a estudiar, vemos qué tratamientos han funcionado, cuáles no, y se les trata otra vez exclusivamente contra lo que tienen, adaptándonos a las pautas de los parásitos, ¿no? A ver, que tenemos una llamada. Bueno, el caso es que pasan un control muy riguroso. La gente no se da cuenta lo que cuesta esto, ¿no? Porque al final el tiempo es dinero, la medicina es dinero y hoy en día es carísima, ya lo puedo garantizar yo. Pero bueno, garantizar un pez sano, yo creo que al final es lo que marca tu nombre, el nombre de tu empresa, lo que vendes y creo que bueno, al final son todo ventajas, ¿no? El que los clientes queden satisfechos, el que no le den problemas en X tiempo, ¿no? Porque problemas podemos tener, son animales, obviamente, y como todo animal, pues puede tener problemas, pero sí garantizar una salud, creo que marca la diferencia, ¿no? Yes, more what Hector say in English, it's just that. It's well, we need to work in a professional way. So we need to sell the fish how we say less parasites as possible. Lo menos parásitos que es posible. Sí, a ver, esto es un tema que nos podríamos hacer como 3-4 directos, ¿no? El no, tema de parásitos cero. A mí me hace mucha gracia cuando ciertos distribuidores o marcas o firmas
dicen peces parásitos cero. Bueno, garantizar parásitos cero es algo muy, muy complicado, ¿no? Sí podemos reducirlos al mínimo, estudiándolos obviamente y, como he hablado, sabiendo cuándo tratar cada uno y en qué pautas. Entonces, bueno, que no vendan humo, chicos, que no vendan la moto en distintos sitios y os digan que los peces son parásitos cero, porque la mayoría de los sitios no lo son. Y ojo, Santarém tampoco lo es. O sea, aunque yo esté aquí, aunque los estudiemos, es muy complicado garantizar parásitos cero. Lo que sí podemos garantizar es que los estudiamos, que los tratamos y que dejamos el mínimo posible o incluso a veces los reduciremos. Incluso podremos garantizar o no garantizar, pero que tengan el menor número de parásitos posible, ¿no? That is the idea. The idea to have Hector, my brother here today, is to make a research with some of the fish and see in the microscope what kind of parasites they have. When people say we sell fish free of parasites, well, it's not like that. That is not true. That is impossible. So, but what we can do, we can sell the fish to the customers with minimum of parasites. We try to kill most of them. Of course, with stress, with the trip, can happen one parasite born and, well. Exactly. Exacto. Yo creo que para nosotros lo fácil sería decir, mira, controlamos los parásitos y los dejamos parásitos cero, ¿no? Creo que no es nuestra seña de identidad. Creo que nosotros somos gente honrada, honesta, y decimos la verdad, no tenemos remanes. Lo que sí es verdad es que si nosotros reducimos al mínimo los parásitos, partamos de la base de que los parásitos viven en equilibrio con el pez, ¿no? El problema es cuando se desequilibra, ¿no? Cuando hay un estrés, falta de oxígeno, ahí es cuando tenemos problemas. Entonces, si lo reducimos al mínimo, obviamente los problemas los minimizamos, ¿no? Pero ante todo somos sinceros, no queremos engañar a nadie nunca y decimos las cosas como son. Al que le guste y al que no le guste, pues... Yes, it's exactly what Hector said. In English is, we're gonna show to everybody in the movie we're gonna make what have the fish inside. We don't hide nothing. So they make a quarantine in Brazil, but here we're gonna open some fish and see what they have and make the correct treatments to all of them. So it's important to make this. It's important to sell the fish with less of parasites. And that it's Hector comes here to see and to prepare everything to make all the medicaments correct. Because sometimes we make a medicament and perhaps it's not the correct medicament. So with Hector here, it's fantastic. So we're gonna make a wonderful work and I suppose the customers, if they are happy with the fish we sell, they're gonna be more and more happy with this fish because Hector gonna make a big support to see what they have and what medicaments they need to make. Well, lo tenemos una cuestión que de Canarias Discos. Hola, ¿cómo vas? Hola, Marcos. Marcos, bien, mira, no hay mucha diferencia. Los peces salvajes son muy, muy resistentes. Son mucho más resistentes que los peces híbridos, ¿vale? Entonces, lo importante es tú compras los peces que tú lo sabes dónde vienen, si has hecho una buena cuarentena, si los peces están comiendo, qué comen. Seas granos, seas... Grano, escama, papilla, sí. Exacto. Ese es lo más importante. Uh-huh. Peces sanos. Saber un poco ya no el origen, ¿no? Porque el origen al final nos da un poco igual porque los peces vienen todos del mismo lado, sino saber qué procedimientos han pasado y tener unas garantías de que el pez está ha seguido unas pautas de desparasitación sobre todo, ¿no? Porque eso es lo más importante. Entonces... sabiendo eso, los peces discos salvajes son más resistentes de lo que creemos. Incluso, pues bueno, muchas veces tienen, yo lo he dicho siempre, menos cantidad de parásitos que los híbridos. Es que, no lo sé, pero sí es verdad que puedo encontrar más especies de parásitos, pero en cuanto a cantidad, que eso es lo dañino la mayoría de las veces, encuentro más en los híbridos. Entonces, yo creo que esto es un mito que quizás podríamos desmontar, de que los discos salvajes son más delicados que los híbridos. Yes, many people don't know, and what Hector say, it's
most of the hybrid fish, domestic fish, they have much more parasites than the wild discos, okay? Many people think they are totally different. They say that they think that the domestic fish, the hybrid fish, don't have so many parasites or less parasites than the wilds. And that is not true. For what Hector have seen, between the hybrids and the wilds have less parasites. You cannot believe, and many people cannot believe, but that is the truth. So it's something, well, many people don't know, and that is the truth. That is the experience of Hector. So, well, who is me to say is not correct? He's the master. He's the guy who have made the research. Don't be humble. Okay, so Marcos, la verdad, yo creo que Marcos se refiere a lo mejor, ojo, a lo mejor no, pero si tienen que tener distinta calidad de agua, si tienen que tener otras cosas en cuenta, quitando el tema de las enfermedades, ¿requieren otro tipo de cuidados, Hugo? Bien, hay una cosa muy importante, que los peces salvajes no les gustan mucho de campos de agua, ¿vale? Les gustan de la agua vieja, lo gustan de agua con un pH siempre estable. Puede ser 7, como puede ser 10.5, 5, no es problema. Lo viven muy bien, claro, con 5.5 tiene más color. Mas lo importante es tener una agua vieja, una agua que está estable, que no hay pHs de 7, 5, variables. 7 variables, y no es mucho más. Lo pienso que es lo peces más resistente que puedes tener dentro de los discos. O sea que la diferencia, digamos, mayor entre discos híbridos y salvajes es que al híbrido le encanta el cambio de agua y al salvaje quizás le gusta más la estabilidad. Es verdad, ¿no? Es eso. Vale. Es eso. Vale. Por eso lo pienso que es más fácil. Otra cosa más es la luz. Muchas personas les gustan de, claro, de mirar los peces con mucha iluminación. Y los peces salvajes no nos gustan de mucha luz. Tengamos en cuenta que donde viven en los ríos están debajo de los troncos, en la piedra, con mucha vegetación. Es decir, van buscando más la sombra que la luz, ¿no? Sí, y puedes tener un acuario con luz, más tienes que tener un refugio. Sí, escondites. Escondites, ajá. Troncos. Es eso. Porque si los peces vienen a comer con la luz, bien, más después lo va claro. A los troncos. Sí, crearles su hábitat natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es lo más importante. Exacto. Muy Daniel. Bien. Entonces, lo tenemos... ¿Cuál sería la variedad de salvajes para iniciarse? Mira, no hay mucha diferencia. Todas de Ripixi, de Kuipewa, todas es lo mismo. Lo peces que es más nervoso, lo peces que es más estresado es lo Enkel, ¿vale? Los Enkel azul es lo peces que sufre más de estrés. Después de algún tiempo, lo pasa los estrés y lo viene a comer a la mano. Ayer lo he hablado con José, que tiene unos peces en su casa, y dime, José, ¿qué pasa con el Enkel? They are very nervous. They are shy. I mean, it's different. Just a little details for the fishes are differences. But I have 2 heckles, and the first when I put food in the tank, the first that comes to feed is the heckle. So that is fantastic because most of the time, muchas veces, los Enkel no son los peces más estresados, que lleva más tiempo a se adaptar a nueva pecera. Mas con José es diferente. Los peces Enkel que él tiene 2, es los peces que vienen con la comida bien, es los peces que vienen inmediatamente a comer. Eso. Puede acontecer, mas es lo pese más nervoso, es lo pese más estresado. Entonces, Marcos, lo pienso que puedes comenzar con todos y después puedes comenzar con los Enkel. O también puedes comenzar con los Enkel, que como José ha tenido una buena experiencia, tú también puedes ser. Lo importante es eso, es que los discos salvajes
no son más salvajes. Después de estar aquí, los discos están domesticados, lo ven comer a la mano, porque tienen salud. Cuando los peces tienen salud, los peces comen de todo. Los peces no tienen miedo de nada. Eso es lo ¿Qué piensas, José? No es eso. Yeah, the fishes are great, and I mean, in nature they live next to piranhas, to cunares, and crocodiles, and they have now a very good life here in the tanks because they don't have predators that are trying to eat them. So, I mean, it's different here than Amazonia, but at the end, they have a very well life here in our tanks. Yeah, it's absolutely. Es la verdad. La verdad es que José ha dicho una cosa que es verdad, que mira, el ambiente sí. natural, ¿eh? Los peces están siempre huyendo, fugiendo de depredador, ¿vale? Pirañas y otros peces sí. más. Dentro de una pecera, los salvajes, la comida lo cae. Sí. No tiene que, no hay miedo, son tranquilos. Se acomodan. Entonces, es como yo muchas veces digo, no es más salvaje, es un pez que está domesticado. Sí, sí, con el tiempo al final el pez aprende a que le va a caer la comida, a que ciertas horas tiene su iluminación y a que se adapta a lo que tiene, ¿no? Al final son animales que son bastante, bueno, domesticables, ¿no? Es la palabra. Domesticables, es la mejor palabra. Entonces, José, ¿qué opinión hace tratamiento preventivo de los discos domésticos y de salvajes en sí que necesitas hacerlo preventivo? Bueno, a ver, yo entiendo que cuando no tenemos un microscopio o alguien que nos pueda ayudar en este aspecto, los preventivos suelen ser el primer recurso, ¿no? De esto hablo bastante en mi libro. Yo creo que los preventivos generales son un error. O sea, lo que deberíamos hacer es tratar exclusivamente con lo que tiene el pez. No es tan caro un microscopio, los hay de 100 euros. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que la medicación, mucha de ella no deja de ser un veneno. Y sí, muchas veces envenenamos nosotros a los peces. Entonces, bueno, a su pregunta, preventivos generales, ¿qué opino? Si los podemos evitar, evitémoslo y tratemos con lo necesario. Yes, the question is what kind of nutriments we can make sometimes to the fish. Well, to be honest, we don't make more medicaments. We don't like to use medicaments, okay? So we just use the medicaments when the fish arrive to the jungle, from the jungle to the farm, in the quarantine, and when they arrive to Portugal. After that, it's difficult to make any medicament because medicaments, you know, it's not good for the fish, you know? So we try to keep the fish in a natural way, bit of no liquids to put more acids or less acids. So we try to put the fish with in a natural way and medicaments for what? Is the fish is okay. If you are with good health, why are you gonna take medicaments? Se te hace una buena salud, ¿por qué no tomas medicamentos? Claro, ahí está el problema que muchas veces abusamos de medicamentos cuando no hace falta. Y cuando nos hacen falta de verdad, hemos generado una resistencia. Y ya no solo hablando del tema bacteriano, sino también pasa con los parásitos. Es decir, usamos el producto X y de tanto que lo hemos usado, cuando en realidad tenemos ese problema, ya no nos vale. Entonces, bueno, lo he dicho al principio, creo que hay que usar los productos cuando es necesario. Para eso hace falta tener un mínimo de conocimientos y tener un microscopio fundamental. Es algo que estoy fomentando. No es que quiera vender microscopios, es que creo que nos puede beneficiar a todos y es la diferencia entre tener los peces bien y tenerlos mal. Entonces, mediquemos cuando haga falta y no sobremediquemos. Es el consejo que doy yo. Exacto. Entonces, ¿qué te daría un wild para comer alimento comercial? How much? ¿Poco desayuno? Los de Víctor comen según llegan aquí, porque les da alimento comercial en el Amazonas. Yes, we start to give. Yes, that is the point. We start to give dry food in Amazon. Okay, so the fish never eat frozen food, then they never eat beef herd. So we give three algae from tropical, we give Astacolor D15, so we give escamas y granos,
solo los peces, ¿vale? Entonces, y un alimento muy, muy importante, que como yo lo tomo, que es con probióticos, yo lo tomo, y los peces también, que es lo ProDefense. Y eso es algo que lo pienso que hace muy bien en los peces. In English, what we give to the fish, how the fish start to eat some dry food. Well, we start that in Amazon to give some food from tropical flags and grains. So they eat what kind, all kind of tropical food, like grains, like flags. So we don't give frozen food. We are against frozen food. And ProDefense, for example, like I show with probiotics, I take, so also the fish take the probiotics. So try to buy fish eating dry food. Tenta tener peces que comen solo comida seca, granos, camas y nada más. Es muy difícil un pez que se come larva de mosquito, artemia, poner... comer comida seca. Es muy difícil. Bueno, a ver, todo lleva un procedimiento y un proceso de adaptación y una transición, ¿no? Entonces, los peces se pueden acostumbrar. Lo que no podemos pretender es que el pez está acostumbrado a, por ejemplo, no sé si lo he comentado por ahí, peces híbridos. Lo han criado con papilla. De la noche a la mañana queremos que coma pienso. No va a comer pienso, obviamente. Necesita una transición, ¿no? Con todos los peces, ya no solo con los discos pasa eso, igual que con las personas, todos estamos acostumbrados a una serie de cosas y el cambio nos cuesta, pero nos acabamos adaptando. Como dice Hugo, un buen pienso, un alimento granulado de calidad, tiene todos los aportes que necesitan los peces y es el alimento más completo, aparte de que menos mancha el acuario, menos desecho nos genera, entonces son todo ventajas, ¿no? Para mi gusto también coincido contigo en ese aspecto. Another question, how many fish in an aquarium with 500 liters? Well, my opinion is 50 liters to aquarium. 50 litros por pez. Es que lo tengo y es así que lo hago. Más no es bueno. Es la acentuada dado el metabolismo. ¿Cómo es? No entiendo la pregunta. ¿Qué temperatura es la de? Ha puesto antes. La adecuada, dado su metabolismo. ¿Qué temperatura es adecuada para los discos salvajes, Hugo? Buena. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Sonia? Sonia, muchas gracias por intentar me ayudar cuando ha tenido un problema con mi padre. ¿Cómo vas, Sonia? Entonces, la temperatura que tiene en Amazonia es temperatura entre 25 a 27, ¿vale? Eso que tengo durante el día no está en el 27 y muchas veces a la noche lo está en los 25. Mira, y José ha mirado, lo ha encontrado, y eso es increíble porque después de 17 años lo ha encontrado y José puede testimoniar un lugar que los peces la estaban con 35, 36, ¿vale, José? Yes. The correct, we use 25 to 27 degrees, okay, but this year with Jose in the boat we found a place and the fisherman diving and he say it's too hot it's too hot, so yes, it's too hot and there's still the fish there, and with 35 36 degrees, so see how resistant are the fish. Mira cómo puede ser resistente un pez que vive naturalmente en 25, 27 y está en 35, 34. Espera, vamos a hacer una aclaración, ¿vale? Porque mañana veo a la gente poniendo los peces a 35. No grados. No haces eso. No se don't puede make hacer that. Eso, don't ¿vale? make, don't make that. La temperatura ideal para los discos es entre 26 y 30. Si puede ser 28, ¿no? Puede. Pero mira, no 35. No haces eso, porque si no, lo van a matar los peces. Es muy probable. La verdad es que allá, y puede mirar, y Héctor ha mirado, los peces están con 25.5. Sí. Y es tranquilo, también. Porque mira, la agua en la selva, aquí está con 27. Más allá, después de un metro, no está con 27, está con 25, 24. Y muchas personas lo pienso que puede a 30,
1:30 no es necesario. Es un metabolismo muy acelerado, como Sonia habla, y no es necesario. De hecho, vamos a hacer un matiz aquí. A mayor temperatura, menor oxígeno disuelto en el agua y a mayor rapidez se dividen las bacterias. Entonces, más posibilidades tenemos de que nuestros peces enfermen por bacterias patógenas cuando el sistema inmunológico les baje. Entonces, ¿cuál es la temperatura más segura? Hombre, pues yo creo que un equilibrio, pero a mayor temperatura corremos estos dos tipos de riesgo que la gente nunca cuenta con ellos y dicen, bueno, tengo discos, 30 grados. 30 grados tiene más riesgo que 26, que 25 o que 28. Manuel, ¿cómo vas? Los salvajes míos me conocen muy bien, me siguen en todos lados, siempre quieren comer. Tengo Engel y adaptado sin problema. Manuel, tienes que entrar en Discos Plus, que puedo hablar más. Y Manuel, una persona que en España, y para todos los otros que están mirando, tiene F1 de Centrar en Discos, que lo pienso que no quiere ficar con todos. Por eso pueden hablar con Manuel, que Manuel puede vender un F1 de Centrar en Discos. Manuel ha hecho un muy buen trabajo. Lo envía las fotos de Lenkel, que están magníficos, y lo fico muy muy contento por mirar los peces que lo hace la selección y que después lo miro tan bien. Well, Manuel, it's a customer who has many fish and also breed have some F1 to sell from Centrar en Discos, and well, he say the ankle is adapted very well with no problems to his water. Also, he have breed some ankles, and so it's an honor to see my fish who I select one by one in the house of Manuel so well, so perfect, and also breeding. Is in many places our fish, they are breeding. Héctor, una pregunta. En abril. En abril, sí, es muy fácil. Sí, abril. Están editándolo, ya han pasado las correcciones. Queda ensamblarlo y imprimirlo. Así que en abril, si todo va bien, estará. Yes, many people don't know, but it's not nothing new. But Hector made a book, and the book is available in April. It's a book about diseases of fish. It's a new book with all about diseases and. You must have that fish, that book, because it's something new. A long time is not a new fish, a new book about fish disease, and it's time to do that. So in April, you can buy the fish from Hector. Okay, hello. Luis, ¿cómo vas? Sí. Ya lo anunciaremos por las redes sociales cuando lo tengamos y nada, va a ser sencillo. Ponéis en contacto conmigo, con Hugo, con cualquiera, lo podéis adquirir, ¿vale? Así que ya os avisaremos y bueno, esperemos que os guste a todos. Dime solo un poquito, habla un poquito sobre tu libro. ¿Puedes abrir un poquito de el libro? Sí, claro que sí. Bueno, el libro consta de 9 capítulos. Va orientado en dos direcciones, para el aficionado y para el profesional. O sea, tú no te escapas. Vale. Va a tener que estudiar, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, hablamos de todo un poco, de los errores más sencillos, de los comportamientos de los peces cuando empiezan a enfermar, de los síntomas. Tenemos un capítulo exclusivamente para la cuarentena, otro para el microscopio, cómo usarlo, distintos vídeos, microfauna del acuario, incluso para que no nos asustemos cuando veamos algo y digamos, ¿es un parásito? Bueno, pues mira, no es un parásito, es algo natural. Tenemos otro capítulo de disección donde podemos analizar peces sin sacrificarlos, con muchísimos vídeos, códigos QR que te derivan a vídeos. Tenemos un capítulo de enfermedades muy extenso, con todos los tratamientos posibles y alternativas, o por lo menos los que yo conozco, no digo que estén todos. Luego tenemos otro capítulo que para mí es uno que le he puesto mucho cariño, que es muchos casos, que habla de, digamos, de las enfermedades en las partes del cuerpo del pez. Es decir, si yo tengo un problema en las branquias, me voy a ese capítulo, a la parte de branquias,
y veo todas las enfermedades que tienen las branquias. Si tengo un problema interno, veo los problemas internos, con muchos ejemplos, muchos códigos QR, tratamientos para aficionados, para profesionales, conclusiones, recomendaciones. Luego, por último, un capítulo de farmacopea, que vienen muchos productos convencionales para aficionados y los principios activos para profesionales. Yo creo que es un poco el resumen, además bastante amplio en el pasado. I think so. So, Héctor, the book is available in April, and it's tienes el coche mal aparcado, ¿eh? It's a book for hobbyists and professionals with many things to read about disease of fish and treatments, quarantine. So it's a book you need to have because it's going to be really important. It's important to say I'm in this business for 40 years, and I learned a lot in the last year with Héctor, because I have the experience, but Héctor is a master. He knows. He makes a research. He knows. He knows all kind of parasites. I see the fish, and I suppose the fish have this. No, the fish have what Héctor found inside the fish, and the treatment is for that thing he found inside the fish. So that is a little different for what we think the fish have. It's totally different. That this is the way of professional way to work, you know. It's not, I think the fish have this. That is very difficult. That is impossible. The book gonna be a really good help, just not just to professional, but also to hobbyists. Well, let's speak a little bit about Amazon. Sí, claro. Vamos a hablar un poquito de la viaje de la Amazonia. Lo pienso que hay personas que lo bien. Voy a ver si quieren entrar un par de personas que vienen. Ah, sí. Que tienen dudas. Voy a preguntarles por el WhatsApp, si quieres que esté hablando mientras. Bien, vamos. ¿Tú puedes pasar el link para sí, entrar? Sí, sí, sí. Entonces, las viajes que lo tenemos son viajes de 8 días. Son viajes de 8 días que tenemos el placer, la honra de tener Héctor Gutiérrez dentro del barco. Y hay muchas preguntas que muchas personas me han hecho. I'm going to speak in English. It's, we're going to make 2 expeditions. We just have available for the first one. Héctor going to stay in the boat. We're going to stop in different communities. And many people ask me what's going to happen there, because it's a different kind of trip. It's a trip who I go select fish one by one, like is normal, but at the same time, Héctor gonna see what the fish have inside. Héctor lo va a mirar qué pasa. José, ¿tienes una pregunta, una curiosidad de hacer de ese viaje? Un poco diferente de la otra que tú has hecho. Yes. For example, Héctor, you're gonna take some samples of the fishes. Hazmela en español, mejor. Ah, bueno. Está bien. Mira, yo tengo un poco de curiosidad acerca de, por ejemplo, van a ir a las distintas localidades de allá de la Amazonia y supongo que vas a tomar muestras de todo tipo, de los peces de la piel, de las agallas, del estómago, incluso para ver, por ejemplo, lo más básico que puede ser, qué comen, ¿no? Y qué comen en la temporada en la que ustedes están, porque cuando uno va para allá es la temporada seca. Entonces, seguramente la dieta cambia a comparación de cuando ahorita que están a tope las lluvias, y seguramente la alimentación cambia. Igual deben cambiar las bacterias y algún parásito, hongo o algo que vive dentro de ellos. Dentro y afuera, obviamente, pero supongo que va a haber muestreo. Y también, por ejemplo, con las bacterias seguramente va a haber cultivos, ¿no? También para poder ir viendo qué pasa por allá. A ver, vamos a aclarar. El tema bacteriano es algo más complejo. Necesitamos incubadoras. Luego, aparte, las bacterias
no nos van a dar datos muy reales que luego podamos trasladar a nuestras casas, ¿no? Porque pueden contraer otras muy distintas. Entonces, lo que sí nos interesa de este proyecto es ver qué problemas podemos tener en nuestros acuarios. Porque si yo te digo, en el río Amazonas este pez ha contraído esta infección bacteriana, pero luego tú en tu casa tienes otra muy distinta y lo que yo te estoy hablando no te vale de nada, yo creo que ahí no es muy interesante en cuanto al tema bacteriano. Lo que sí nos interesa sobre todo es la parasitología, ¿vale? Saber qué tipo de parásitos tienen en un río o en otro, a una temperatura o a otra, esta variedad o la otra distinta, ¿no? Un poco un estudio de hacer una recopilación de datos de qué diferencias hay y sobre todo y lo más importante, por qué, ¿no? ¿Por qué hay esas diferencias y cómo podemos solucionarlas y cómo podemos atajar el problema antes de que lleguen a nuestros acuarios y en el caso de que llegasen, cómo solucionarlas, ¿no? Yo creo que eso sería el tema más interesante de esta expedición. Por supuesto, se van a coger todo tipo de muestras, externas, internas, calidad de agua, o sea, se van a hacer una serie de estudios y vamos a intentar, pues, bueno, solucionar el mayor número de problemas posibles y sobre todo los problemas, o sea, lo que queremos enfocar es algo práctico, ¿no? Algo que nos solucione un problema el día de mañana o solucionarlo antes de que llegue el problema, ¿no? Yo creo que ese es el fin de esta expedición, o por lo menos como lo queremos enfocar. Y creo que bueno, podemos sacar datos muy interesantes y sobre todo ayudar a la gente y tener peces más sanos, que es de lo que se trata. Well, yes, the question José have made, I try to translate in a few words. José asked, what's going to happen with Hector inside the boat in Amazon? So that is a trip of research. We're going to stop in different communities. I'm going to select the fish at the same time. Hector going to take some fish to inside the boat to see in the microscope. So we're going to see what kind of parasites the fish have in different communities. Because I'm sure in some communities they have some parasites and in other communities they have other ones. For example, from my experience, the ankle is a kind of fish who don't have many parasites. So that is something I want to see alive in a microscope with Hector inside the boat. So Hector want to see what they eat, what they have in the stomach, what kind of parasites they have in EPG, what kind of parasites he have in Yamunda. So it's going to be a very interesting, I think it's like a workshop during 8 days, because with a microscope in the boat, with a big television we have. So the people who go is going to see what's really happened with the fish in the environment, in Amazon, where they live. So that is something I think nobody have made. And I'm excited, to be very honest. Estou muito excitado, muito... Lo quero que outubro venha depressa, porque eu penso que eu lo vou aprender demais, porque... Es algo que no lo sé. Y Héctor lo va a abrir, lo va a mostrar los peces, lo vamos a hacer también vídeos, claro. He pensado, ¿por qué no después hacer un libro? ¿Otro libro me vas a hacer? Ah, ¿por qué no? Yo ya no quiero hacer más libros, Hugo. Yo ya tienes libro que bastante. Hacer un libro de los peces wild, los peces vanes en la Amazonia, desde diferentes comunidades. Por eso lo pienso que hace todo el sentido. I think that is a really good opportunity to see something nobody have made until now about wild discos. And well, it's an honor to have Hector in the boat, and gonna be funny, and gonna be like a workshop every day. We have something to learn and something to see again. We have a question about just the Axtacentina for the red and for the discos blues from like ankle blue. The food I recommend for the blue, it's with the spirulina or all-three algae or D15. D15 have a little of Axtacentina. So in the environment, the fish have
and eat algae. It's something Hector gonna see. Entonces, la pergunta es de Edmar. Que bien, Edmar, que vem nesta expedição. Bem-vindo, Edmar. Hector, que tu vais conhecer a bordo entre o dia 23 e dia 30. Para os peixes azuis, o Zenkel, a comida que deves dar é a base de algas. Spirulina, em flocos, em granulados. Três algas muito importantes que ele tem à venda. Eu não recomendo dar a axantamantina aos peixes azuis, porque vão ganhando uns tons que não são aqueles reais que eles têm, que têm os azuis. Por isso, usa mais comida à base de algas, ou então comida que não tenha a axantamantina. Ok, vamos a uma nova pergunta. Já não tem que currar, é? Ah, lo tenemos. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, que ya tenemos que trabajar. We need to work there to see what the fish have. We're going to open, we're going to make some movies to see in YouTube what the fish have inside. We don't want to hide nothing. We don't have nothing to hide. We have fish and we want to sell the fish in perfect conditions like is usual. This time, they go with much better conditions for sure. Desta vez, as peças vão melhor do que nunca, depois de Hector bem mirar e sacar uns peças, mirar em microscópio e mirar que tipo de paraditas as peças têm ou não têm. Esse é algo que lo vamos ver. Por supuesto, claro. Porque há feito uma quarentena. E se não têm, é muito interessante, porque no vamos a sobremedicar a los peces, que es lo que hablábamos antes. La gente preguntaba por qué preventivos generales uso, de qué manera preventiva. Bueno, si no tienen nada, ¿por qué los vas a medicar? Los vas a perjudicar medicándolos. Entonces, es tan interesante detectar el posible problema o el parásito, aunque no sea un problema, porque no tiene por qué ser un problema siempre, para tratarlo y hacer una desparasitación, o detectar que no hay problemas con un masaje central, con un raspadito, y no medicar. Evitar envenenamientos, evitar... La pregunta que lo hago muchas veces es, ¿estás malo? ¿Tienes algún problema de salud? No, yo estoy muy bien. Entonces, ¿por qué lo vas a tomar un medicamento? Ese es el problema. Por ejemplo, Víctor, la examita no existe en la Amazonia. Mira. Eso no es así. Eso no es así. Eso, bueno, espera. ¿Un inciso? ¿Puedo hacer un inciso? Claro. Vale, los discos, chicos, no tienen examita. Tienen espironúcleos, sí, y normalmente vortens. Y sí, en la Amazonia la tienen, ¿vale? Pero viven en armonía, en equilibrio. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ese equilibrio en nuestros acuarios hace así. Entonces, el espironúcleos, o sea, se reproduce, obviamente, y tenemos los problemas. Pero sí, sí lo hay en Amazonia. A question from Jose, it's the fish in Amazon, in environment, they have axamita. The true is not axamita, it's spironucleus. And yes, for sure, Hector say they have, and it's something you're going to make a research in Amazon, and we're going to see if they have or not. But Hector say, for absolutely they have. The problem is the equilibrio, they have the same water, they don't have stress, they are calm down, they are relaxed, just hiding from the other fish wants to eat them. So the fish don't have problems, they never see, well, sometimes I see a teeny fish, a magrito, un pez magrito. Sí. Pues, sí. Hay mirado, muchos pocos. En estos años todos, lo puedo contar por los dedos, cuántos peces ya he encontrado magritos. ¿En Amazonas dices? En Amazonas. Puede ser por diversos motivos, ¿no? Claro. Muchísimos. Muchos otros. Pueden hacer un parasita. De hecho, el pez más sano que veamos en Amazonas, con el ojo muy chiquitito, muy grande, puede tener una cantidad pequeña de espironúcleos en el intestino y convivir con ella. En equilibrio, sin tener problemas nunca, ¿no? El problema viene cuando hay mucha cantidad y normalmente suele venir por un desequilibrio, como hemos hablado antes.
Claro. Ok. Quedar en la dieta, Luis, que variado, tropical de 50, espirulina, gamas, también. No, congelado, yo no doy. Entonces, solo doy comida seca y nada más, porque es mejor por mucha razón. Comida seca, lo pienso que es lo mejor. Tiene, ¿no?, todos los aportes que necesitan. Mira, si los perros y los gatos la comen comida seca, ¿vale? Y están bien, porque los peces tienen que comer comida congelada. Es una buena cuestión, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, como chuchería, ¿no? En plan premio, si se la quieres dar un día. O en lo que hemos hablado al principio de este directo, en la transición. Cuando un pez está acostumbrado a comer, por ejemplo, alimento vivo, luego le pasas a alimento congelado, se lo mezclas, luego se lo mezclas con el seco. Es decir, te puede ayudar a esa transición o dárselo como premio. Tampoco está mal, pero sí es verdad que lo que dice Hugo, el aporte con todos los nutrientes que necesitan y más eficaz, que menos mancha, es el granulado, ¿no? Obviamente. Porque la verdad es que la comida seca, los granos y las camas, lo tienen todo que los peces necesitan. Lo tienen todas las vitaminas, lo tienen todas las proteínas. Es una comida equilibrada, es una comida estudiada, es una comida que ha pasado por muchas pesquisas antes de ir para el mercado. Nos usamos tropical porque lo sabemos que es una de las mejores comidas que se puede dar a los peces. Y mira, lo digo siempre, que equipe que gana, no lo cambio. Entonces, si le doy tropical a tanto tiempo y los peces están bien, ¿por qué lo voy a cambiar por comida congelada o tubifex? Es verdad, tubifex puede ser una glucema, un dulce, más puede venir con muchas cosas que después no es bueno para los peces. We are speaking about kind of food, so we don't give frozen food, okay? We just give tropical. Tropical is one of the best brands in the market. And well, why I gonna change a team who win? Why I gonna change a fish who all the time is with hell to put frozen foods or live food like tubifex? Don't make sense. So it's like the cats and the dogs. They eat dry food. So why I gonna make a different food? It don't make sense. So okay. So otras preguntas más. Someone have questions about Amazon? Some dubs. Okay, we have more 10 minutes, guys. So make your questions if you have. José, ¿tienes más alguna pregunta que gustaría hacer? Pues sí, un poco, ¿sabes cuál? Puede ser que ahora que estén allá pueda ver un poco lo de la alimentación, ¿no? Lo que cambia la alimentación allá, dependiendo de la temporada. Porque seguramente eso es real, cambia, ¿no? Seguramente. Por ejemplo, cuando estás allá, no hay ni un mosquito, cero mosquitos en la temporada seca. No hay ni uno. Y eso seguramente cambia cuando es la temporada de lluvias. Por supuesto que se adaptarán a la alimentación que haya en cada temporada como lo hacen todos los animales, ¿no? Eso lo vamos a ver en las muestras de que les hagamos en los masajitos ventrales a los peces, sacando un poquito de fluido intestinal. Yo he visto muchas veces ya no en peces salvajes, sino en peces que tenemos en nuestros acuarios o en estanques sobre todo, ver esas larvas de mosquito, ¿no? Cuando se las han comido, o sea, se pueden distinguir algún alimento que el pez es propenso a comer y sobre todo en esa época del año, lo veremos, por supuesto. It's a good question, José made. José made the question is what kind of different food the fish eat during the season when the water down and when the water up. And for sure they are different. When is the water up, is the fish have much more for sure to eat because they have much water, they have much place to hide, they have place to make to breathing and different kinds of food. For example, many people think Amazon is like mosquitoes. Well, Jose, tell to us, you don't see any kind of mosquitoes. Many people
think Amazon is full of mosquitoes. It's not like that. We have mosquitoes in Amazon when the water up and when start down, okay? So mosquitoes between September, November, December is no mosquitoes. Depend, of course, when the water down, when the water start up. So forget, it's no mosquitoes. Don't be worried with the mosquitoes in Amazon, okay? It's no mosquitoes. Es importante te decir que no tienes que traer repelente. Ah, vale, pues mira, eso que no hay mosquitos. Eso que nos ahorramos, chicos, ya sabéis. Yo llevé dos. Nunca los ocupé. Llevaremos crema solar, mejor, que tenemos poco sí, pelo. Sí. Sonia, no es importante. Puedes tener como puedes no tener. Lo pienso que es mejor no tener porque es más fácil de limpar, ¿entiendes? De sacar la agua, mirar las feces de los peces y todo más. Más con arena fica más bonito, con plantas, con todo más. Yo no tengo, solo tengo un acuario con arena y otro, lo acuario que lo tengo más trabajo, ¿no? Hay muchos acuarios. Bueno, pero sí es verdad que tú tienes muchos peces y, por ejemplo, alguien que tenga un acuario en su casa Lo puede tener bonito con arena. Así es muy le bonito. Le va a dar más trabajo, pero es uno. Claro, y plantas. Claro, claro. Y todo más. Se puede tener. Sí, se puede tener. No es así tan importante, mas se puede tener. Es más bonito, es más hermoso. Arena, los discos, las plantas, claro. Bueno, chicos, perdonadme que sea yo el plasta de este directo, pero es que mirar qué hora es y tenemos que trabajar, Hugo. Es verdad. Entonces, 5 minutos más. Ah, otra pregunta, José, ¿tienes? Sí, ¿cuándo, por ejemplo, va a empezar? Porque van a hacer dos expediciones, ¿cierto? Sí. Y sí, tal vez pueda haber una tercera si algunos mexicanos se intentan apuntar a la tercera expedición. ¿Me vais a costar el divorcio, mexicanos? mira, José, no lo sé. La expedición de día 23 a día 30 de octubre está cerrada. Tenemos todas las personas. Hay una persona que ha dicho que va a hacer la reserva. Espero que sí, la próxima semana. La otra de 13 a 20 lo tenemos dos lugares. Mira, si bien una expedición solo con mexicanos era muy bueno, porque la experiencia que he tenido con Marcita, con José y con Daniel, mira, he tenido la suerte de tener personas muy especiales que están en mi corazón. Si todos los mexicanos soy como vosotros, es una maravilla, es fantástico. Entonces, es algo que tenemos que solo hablar, porque tú lo sabes, es mucha logística. Es necesario tener la cocinera con tiempo, es necesario tener el comandante, el ayudante del comandante, hablar con todas las comunidades, pagar a las comunidades para entrar. Es mucho más do que eso. Entonces, nos necesitamos de con tiempo hacer todo, porque si no, no. Voy a tener problemas y tú lo sabes que todo que lo quiero no es problemas, es estar tranquilo en medio de la Amazonia, hacer lo que me gusta más, seleccionar peces, tener mi hermano mirando que le gusta más el microscopio, qué tipo de paraditas, qué se pasa con los peces y mira, los dos vamos a hacer lo que lo gustamos de hacer, es nuestro trabajo. Sí, claro, vamos a trabajar. Aunque lo pasemos bien, vamos a trabajar. Claro, eso es lo más importante. Comida, buena comida. José, buena comida, ¿no? Bastante buena. ¿Hay vino más gordito? Sí. Yo también. Solo he ganado 8 kilos, no es mucho, ¿no? Está bien. Es poquito. Está bien, ¿no? La comida nos falta, y 24 horas siempre comiendo. Entonces, tienes todo para hacer una expedición única, espectacular, y con Héctor va a ser una dirección, porque Héctor es... Parte con ese Héctor, no necesito de hablar más. Guys, we just speak and to finish, we have just 5 minutes,
So we're gonna finish because we need to work. Hector gonna open some of the fish. We're gonna film. We're gonna don't hide nothing what the fish have or don't have. We're gonna share next days in YouTube and Facebook. So I'm gonna make the movie. Hector gonna see in the microscope in next minutes. We are just talking about the next expedition. Some Mexicans perhaps comes in one of that expedition. It's closed, it's finished. That we have two places, and perhaps we're gonna have another one. We need to decide. The people need to make the reserves because it's a big logistic. It's the cooking, the people who also help the cooking, help the commandant, the communities, and well, it's a lot of things you don't imagine to prepare an expedition. It's something who takes more than 6 months. So, guys. Last questions is the last of the last. Bogdan, venga a trabajar. Un saludo, chicos. Bogdan, que estás en mi corazón. Hey, José, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir el convite que te has hecho. Era muy importante. Te espero mirar en breve, porque tú vas a ver que está en mi corazón. Me quedaré, aunque me cueste el divorcio, me quedo con vosotros. So guys, nice. Thank you to come to this direct. For who see this direct, gonna stay in YouTube, then goes to Facebook and perhaps in Instagram. So who wants to see again can see. And thank to everybody who comes, make questions and participate. It's a really honor to have Hector today here. He's gonna help me a lot. So we're gonna start working next minutes, see what the fish have or don't have. And next days, you're gonna see if the fish have or don't have anything there. Hector, vamos a trabajar? Venga. Vamos. Un beso del gordo. Un beso para José. Good afternoon to everybody. Have a good day to you, Jose. It's morning there. Yes. Thank you, Hector. Gracias, mi hermano. Adiós, chicos. Hasta luego.